Acudimos hoy a una convocatoria y estáis visitando el delegado y también desde el consistorio concejales y, y tú, ¿no? Como alcaldesa, distintas actuaciones que se han que han tenido lugar y que bueno que están ya realizadas en Almonte. Cuéntanos eh, los motivos, el presupuesto eh, que ha tenido lugar y bueno qué va a suponer esto para el municipio. Pues mira, lo primero, si me lo permitís, es darle la bienvenida. ...por supuesto a vosotros que siempre estáis en vuestra casa... ...como es natural, pero hoy especialmente... ...le quiero dar la bienvenida... ...a nuestro Delegado de Medio Ambiente... Eh, ...que es su primera visita al monte... ...de manera eh, institucional... ...y bueno, pues yo estoy encantada ¿no? de recibirlo... ...porque además este delegado ha sido alcalde... ...y comprende perfectamente a los alcaldes... ...que eso es algo que siempre eh, agradecemos ¿no?... Dicho esto, pues era importante y además para mí es muy grato que, que su primera visita, eh, bueno, pues comience, ¿no?, con, con hechos, ¿no? Y con, con actuaciones que ya por fin están ejecutadas y que están ya prácticamente para, para que los ciudadanos y ciudadanas lo, lo disfruten, ¿no?, para que monte disfrute de estas actuaciones que gracias a la convocatoria de la Junta de Andalucía para... ...las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales... ...pues hemos podido llevar a cabo estos proyectos... ...unos proyectos que han llevado pues una tramitación como es natural... Eh, ...son proyectos que ya hemos anunciado anteriormente... ...y que ya hoy por fin pues estamos viendo que son una realidad... ¿eh? ...han tenido su tramitación pues lógicamente de licitación... ...y demás, pero bueno, lo importante es que ya hoy... ...podemos disfrutar de ello, estamos en una de las actuaciones... Eh, a mi juicio, más, no voy a decir más importante porque las otras que, que os voy a contar también lo son, pero es verdad que era una actuación muy necesaria, absolutamente necesaria y que cumple muchas funciones, ¿no? que yo creo que el dinero público eh, debemos mirar muy bien a qué lo destinamos y, y, y cuántas personas y cómo se van a beneficiar de esas inversiones. Yo creo que esta es una de las inversiones de las que, de las que la gente va a agradecer muchísimo, por varias razones. Estamos en un aparcamiento, una, un solar, que era un solar municipal, que ha estado cumpliendo la función de aparcamiento público, pero de manera degradada, de manera eh, bueno, poco, poco útil. ¿no? Eh, ...desordenada, bueno, ha cumplido esa función... ...pero no de la forma que entendíamos... ...que el Ayuntamiento debía prestar este servicio... ¿no? ...que era muy necesario... ...hoy podemos disfrutar pues de un aparcamiento... De, ...de un espacio que se ha recuperado para la ciudadanía... ...en condiciones óptimas y de calidad... ...con una ordenación de aparcamientos... ...en todos los cascos y núcleos eh, urbanos... ...sobre todo en los cascos más históricos... ...suele haber problemas de aparcamiento... ...Almonte no es una excepción". Y la zona centro es una zona que carece de aparcamiento, por eso esta bolsa de aparcamiento es fundamental, no solamente para los vecinos del entorno o la ciudadanía en general, sino también para el comercio interior, que necesita de movilidad, de aparcamientos para que nuestra plaza de abastos, el comercio del centro, eh, los restaurantes, pues puedan tener un sitio, eh, los clientes donde aparcar de manera cercana. Estamos justo en el centro del pueblo, cumple esa función. Cumple además la función de que eh, al estar en una zona degradada hemos podido resolver problemas a los vecinos de temas de humedad, en fin, eh, problemas también del muro de contención de la calle. La imagen de la propia calle ha mejorado completamente. Mejora también la imagen turística de nuestro núcleo urbano, porque estamos recuperando un espacio que era pues, una zona de albero con aparcamiento desordenado, con lo cual... Cumplimos otra finalidad muy importante, que es garantizar a las personas con discapacidad la reserva de una plaza de aparcamiento, que también lo hacemos ordenando los aparcamientos, ganamos número de plazas de aparcamiento y además reserva para personas con discapacidad. Mejoramos la accesibilidad universal. Cumplimos muchos objetivos ¿eh? con, con esta actuación, como digo, muy esperada. Y los ciudadanos dirán, bueno... Y esto cuando se va a poner en marcha, cuando se va a abrir, bueno, estamos esperando ya la recepción de la obra. Solo falta la iluminación, porque eh, eh, esta, este pivote que veis en el centro, pues tendrá un poste, un foco de iluminación. La recepción de la obra y abierto al público, de manera gratuita. Esto es muy importante porque ha habido mucha gente que nos ha preguntado, bueno, pero ahora que lo habéis arreglado, seguro que vaya a cobrar. No. El objeto es poner a disposición de la ciudadanía en condiciones. ...óptimas, un recurso que, que es suyo y que puedan disfrutarlo eh, con calidad. Por lo tanto, va a ser un parque municipal gratuito y bueno, van a seguir utilizándolo como hasta ahora, solo que en mejores condiciones. Esta es una de las actuaciones... Pero hay otro bloque de actuaciones que las voy a contar eh, de manera conjunta... porque son un grupo de actuaciones... enfocadas a mejorar las instalaciones deportivas. Porque entendemos que la mejor manera de contribuir al desarrollo sostenible es mejorar la salud y apostar por eh, el deporte. En nuestro caso estamos apostando en general, asociando el deporte al turismo y al medio ambiente, por el entorno en el que estamos. Y es necesario, pues, disponer de instalaciones adecuadas ¿no? y, y apostar por la salud. En ese sentido, nosotros entendemos que estamos apostando. ...por el desarrollo sostenible de nuestro, de nuestro entorno... ...así hemos incluido en esta, en esta convocatoria de subvenciones... ...y ya están algunas de las actuaciones ejecutadas... ...otras todavía en ejecución... Eh, ...en materia deportiva, dos pistas de pádel... ...una pista polideportiva descubierta... ...en el Parque Clara Campoamor... ...y en lo que va a ser el complejo polideportivo... ...del Camino de los Puertos... ...mejoras en el pabellón cubierto del Camino de los Puertos y también la renovación completa de la piscina infantil del, del polideportivo municipal esto significa que vamos a poner a disposición de la ciudadanía pues un nuevo complejo polideportivo eh, mejor dotado con más instalaciones ...donde se puedan desarrollar más, eh, se puedan practicar más deportes... ...actualmente ese, ese, ese complejo polideportivo pues solo se ha estado utilizando... ...o para patinaje o para pádel... ...pues ahora vamos a poder desarrollar allí otro tipo de actividades... Eh, ...desde baloncesto, eh, voleibol, eh, gimnasia de mantenimiento... En fin, todas las escuelas deportivas que podemos ofertar... ...en nuestro, en el pabellón municipal las vamos a poder ofertar... En, eh, en el camino de los puertos, y vamos a duplicar, digamos, las instalaciones deportivas. Eso va a favorecer pues, el fomento de la práctica deportiva, el fomento de la salud y todo aquello que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, pero de manera directa. Con lo cual, delegado, las actuaciones y la inversión que hacemos con el dinero público, yo creo que mmm, van a ser muy rentabilizadas por la ciudadanía porque van a tener una, un beneficio directo completamente a su salud a sus aficiones a, al comercio al turismo estamos cumpliendo a la, a la accesibilidad universal estamos cumpliendo ahí pues muchos objetivos que Desde luego, como, como responsables políticos, es nuestra obligación pensar, pensar en ello y orientar eh, el dinero público y, la, y las subvenciones que recibimos a aquellos proyectos que de los que más se vaya a beneficiar la, la ciudadanía. Así que, bueno, pues como alcaldesa estoy muy satisfecha y, como veréis, pues encantada de recibir aquí al delegado pues para mostrar la realidad de toda una serie de proyectos. Muy importantes para el municipio de Almonte, para, para este núcleo concretamente. También tengo que decir que ha habido una actuación que se ha desarrollado en la aldea del Rocío, que ha sido el cerramiento de la Plaza Doñana, que la hemos podido ver durante el verano y que ha sido muy aplaudida también por los visitantes y por las personas que residen en el Rocío, porque estamos garantizando. Evitar, ¿no?, la degradación de la plaza doñana que, que es una joya dentro de la aldea del rocío y también se ha realizado con inversión de la Junta de Andalucía con lo cual bueno pues para que también podamos mostrar y trasladar a, a nuestros vecinos a nuestro pueblo que el Parque Nacional de Doñana pues también aporta a, nuestro, a, a la mejora de, de la calidad de nuestros vecinos, ¿no? que al final pues las administraciones que lo gestionan, pues también aportan, apuestan por nuestros pueblos con proyectos tan importantes como los que estamos hoy visitando, ¿no? que a lo mejor no son grandes proyectos, no son obras de... ...como las que antes se hacían, ¿no? obra pues de un museo súper guay, ¿no? con una eh, arquitectura fabulosa... ...pero yo creo que la ciudadanía es más sensata y nos pide sensatez, nos pide sentido común... ...y que el dinero... ...lo gastemos en las cosas que realmente se necesitan ahora mismo... ...y que vayamos a las prioridades... ...y las prioridades son aquellas que llegan más de lleno a la gente... ...y yo creo que estas actuaciones que hemos elegido... Para incluir en esta convocatoria y que la Junta de Andalucía ha subvencionado, son aquellas que llegan directamente a las necesidades de la gente. Y a todas las franjas de edad y a todos los colectivos. Con lo cual, muy, muy satisfechas con, la, con las actuaciones y muy agradecidas también al esfuerzo que tanto de la Junta de Andalucía... como también de la Administración General del Estado se hace, pues para que los ayuntamientos que estamos en Parques Nacionales, pues podamos seguir desarrollando estos proyectos. ¿Eh? ...en cuanto a datos de es inversión... Eso. ...pues mira, estamos hablando de una inversión... ...de casi 300.000 euros... ¿eh? ...277.000 euros... ...han sido el total de, la, de las inversiones... ...de los cuales la mayor parte... ...pues proviene de la convocatoria de la Junta de Andalucía... ...cerca de 190.000 euros... ...y el resto, el ayuntamiento... ...porque han sido fondos cofinanciados... Eh, ...la otra parte la ha puesto el ayuntamiento... ...80 y tantos mil euros... Uh -huh. ...pero como digo... No es tanto el dinero, que es una inversión importante, como la repercusión de las actuaciones, que va a tener una repercusión muy grande. O sea, la incidencia que va a tener en la ciudadanía, estamos hablando de que va a llegar estos proyectos directamente a las 20.000 personas que viven en nuestro municipio, a todas las edades. Con lo cual, eh, la repercusión de esa inversión es muy importante. Mm. Saludamos también al delegado, bienvenido al monte, a este núcleo. ¿Qué valoración nos haría al ver el resultado eh, que ha hecho el consistorio, que ha realizado el consistorio de estas obras en el término con esta designación, con esta subvención de la Junta? Bueno, permitidme primero que agradezca la bienvenida tan cariñosa que me ha hecho Rocío como alcaldesa del monte, y efectivamente es la primera vez que vengo de manera oficial a visitar el municipio, ¿no? He venido en otras ocasiones mmm, por temas distintos, sobre todo por el motivo del incendio, el terrible incendio de la Peñuelas, pero oficialmente hoy es el primer día. ¿no? Y yo si pudiera suscribir cada una de las palabras que ha dicho la, la alcaldesa, lo haría. Es decir, eh, ¿qué opina usted? Pues yo diría, ponga usted de nuevo el audio de lo que ha dicho la alcaldesa. ¿no? Porque como es alcalde, estoy de acuerdo totalmente en, lo, en el fondo. ¿no? El fondo es que muchas veces, eh, cuando tenemos un cargo público, nos perdemos en los grandes ornatos, en las grandes inversiones, porque creemos que eso, como es grande, nos da más grandeza. Y sin embargo es todo lo contrario. Y la experiencia me ha demostrado que cuando se hacen obras menores, pero de gran interés social, como es este aparcamiento, eh, la ciudadanía lo agradece muchísimo más que cualquier palacio, cualquier museo, cualquier obra de gran presupuesto, que tiene su importancia, pero que no tiene, sin duda, la incidencia social que tiene este tipo de actuaciones. Por lo tanto, si eh, arreglar una zona degradada para un aparcamiento, eh, si arreglar zona deportiva para que todo el mundo pueda hacer deporte sano, eh, de manera gratuita, eh, en unas instalaciones adecuadas, eh, la ciudadanía en general... Habrá una parte que diga que no, pero bueno, la gran mayoría de la ciudadanía va a decir que esas son las obras que queremos de nuestra alcaldesa, de nuestro, de nuestro ayuntamiento, porque son obras que llegan directamente al ciudadano y que además resuelven los problemas ciudadanos. Aquí no estamos. Un museo puede resolver muchas situaciones, pero un problema ciudadano no. Esto sí lo resuelve y además adecua una zona dentro del corazón del monte. Una zona que, como bien ha dicho la alcaldesa, da salida también a otras necesidades, no solamente para aparcar, por aparcar, sino para dar servicio a restaurantes, a tiendas, a comercio... de forma que todo el mundo pueda llegar con facilidad... de manera peatonal, que es lo deseable, para que nuestras calles no estén invadidas de coches, encima de las aceras buscando aparcamiento. Por lo tanto, insisto, eh, compensar a los municipios que están en parques eh, nacionales es una obligación. Yo, cría, yo, yo creo que debería ser una obligación aún mayor porque compensar a estos municipios que tienen un montón de limitaciones para su propio desarrollo debería ser de obligado cumplimiento y además anualmente y además con más cantidad porque entiendo que el daño, entre comillas daño, pero sí molestias que ocasiona eh, esa inclusión en, en espacios naturales protegidos, espacios nacionales. Supone para el municipio, quiera que no, un detraimiento de su desarrollo socioeconómico. De esta manera se compensa, y se compensa justamente. Eh, y digo que debería ser mayor, porque entiendo que Almonte, que es la, la, la representación señera de, de, de Doñana, debería tener una compensación, lo digo sin recato ninguno, aún mayor. Por la importancia del propio Almonte y por las necesidades que tiene 20.000 habitantes que viven en esta localidad. Así que yo me alegro de que la colaboración haya sido de esta forma y que haya servido para responder a necesidades ciudadanas que, que lógicamente, justifican adecuadamente la inversión que se ha realizado. Muy bien, muy en boga actualmente el término responsabilidad social. Creo que establecer políticas de gestión que favorezca al pueblo totalmente gratuita, creo que deja de realce lo que significa la responsabilidad social. Totalmente de acuerdo, insisto, como es alcalde, eh, hacer un aparcamiento gratuito no está pagado. Vamos a cualquier capital, a Gran Capital, todos vamos a Huelva, a Sevilla, y para aparcar te cobran en todos sitios. Vas al hospital y te cobran en el parking. Estás en, 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 al lado de un hospital. Hay municipios en esta provincia que cobran por aparcar al lado de un hospital, como si al hospital fuera uno por gusto. Y eso es eh, eh, importante resaltarlo. Aquí no. Aquí se ha construido un aparcamiento para dar un servicio y además de manera gratuita. Mejor fin social que ese, creo que no hay ninguno. Te hacía esta pregunta porque realmente, últimamente resona desde el Partido Popular. Que la Junta de Andalucía está dejando un poco de pues elementos tales como la educación, la salud, la infraestructura, y creo que esto es realce, por lo menos es algo significativo, es algo hacer valer la necesidad que tienen los diferentes ciudadanos, vecinos de los pueblos y con infraestructuras como esta, con gestiones como esta, pues se saca a reducir eso. Que bueno, pues viniendo del Partido Popular Andaluz, creo que te refieres, ¿no? Sí. Ya de entrada por lo en solfa, es decir que eh, lo que tiene que hacer el Partido Popular es pagarle a Andalucía lo que lo que le debe que le debe muchísimos miles de millones. Los andaluces estamos perdiendo con el Partido Popular, por si tuviéramos que repartir entre los andaluces para mejorar nuestra forma de vida, muchísimos miles de millones. Por lo tanto, primero que pague y luego que pida. ¿eh? Que, que son dos conceptos que, que a lo mejor no entienden, pero que deberían entender, porque no estamos pidiendo para un partido político que gobierna en estos momentos la Junta de Andalucía, sino estamos pidiendo para la ciudadanía andaluza. Lo que pierda el gobierno de Andalucía no lo pierde el gobierno de Andalucía, lo pierden los andaluces y andaluzas. Por lo tanto, primero que pague y luego que pida. Y en segundo lugar, decir que es todo lo contrario de lo que dice el Partido Popular. Estamos invirtiendo más en educación que nunca. Ahí tenemos la, las matriculaciones en la universidad de manera gratuita. Estamos metiendo más maestros que nunca en las escuelas. Yo, yo he sido maestro y sé de lo que estoy hablando en un colegio rural. Un colegio rural agrupado como el mío, que tiene profesores de idiomas, francés e inglés, educación física, orientadores, es decir, eso era impensable hace 30 años y lo tenemos. Por lo tanto, lo que está haciendo la Junta de Andalucía, el gobierno del Partido Socialista, es mejorar la vida de los Andaluces dentro de las carencias y limitaciones que está poniendo el propio gobierno central con la, eh, la limitación de gasto presupuestario. Es decir, es que no nos deja hacer absolutamente nadie encima, nos debe dinero. Con lo cual... ...lo que estamos haciendo supera con mucho... ...lo que estamos recibiendo... ...y por no hablar de la dependencia... ...ya si hablamos de la dependencia... ...entonces entraríamos en otro debate ¿no?... ...así que repito el mensaje... ...primero que pague y luego que pida. Muy bien, muchas gracias. Gracias, una última pregunta delegado... ...¿hay nuevas líneas de subvenciones... ...y de ayudas para que Almonte siga creciendo... ...con este bienestar social para el próximo ejercicio? Eso es lo que vamos a ver ahora en una reunión... ...que vamos a mantener en... En, ...en el despacho de la alcaldesa... ...para precisamente encarar el futuro... ...y buscar líneas de colaboración mutua... ...que favorezcan la actuación como esta... ...no. actividades, proyectos que nos planteen desde el municipio... ...y que sean de interés general para poder ayudar...